Carmen Calvo, para octubre podría haber elecciones. Según otras informaciones, dicen que para la primavera de 2022, en esas fechas se podría ya pensar en unas elecciones y, sobre todo, cómo el centro-derecha puede enfocar esas elecciones cuando está totalmente dividido. Al final, no aprovecharían ese efecto Ayuso para trasladarlo al resto de España, ¿no? Claro, hombre, se trata de eso, ¿no? De que vamos a ver, vamos a llevarnos bien y viendo que, bueno, pues lo que somos capaces de conseguir, consigamos echar ahora a Sánchez de la Moncloa. Yo no creo que lleguen a la primavera, porque por más que ahora nos quieran vender la vacunación va como un tiro y tal, al final no hay pasta para nada de lo que prometieron que iban a hacer. Es más, lo que nos están diciendo es que nos van a meter un sablazo del demonio, que nos van a cobrar hasta por andar, por respirar, y que las pensiones las van a recortar. Veremos a ver el tema funcionario, si se va a quedar como está. Si es que esto ya lo hemos visto, si es que lo vimos en el 2010, que aquí no pasaba nada, ¿no? Todo iba fenomenal, la recuperación ya está en marcha, como acaba dicho hace poco Sánchez con los datos de paro, que es que la recuperación está en marcha y hay más de 5 millones de parados, 5 y pico, pues ya lo hemos visto lo que pasó, que ni la recuperación está en marcha ni nada que se le parezca. Y va a haber que hacer muchos esfuerzos porque además nos los van a exigir, no pedir, exigir, para darnos un dinero que necesitamos. A ver quién va a vender ahí de Sánchez y entre Sánchez y Podemos, cómo nos venden la moto de que con el tema de las vacunas y tal, cómo nos venden la moto de que para que venga el dinero pues nos van a cortar las pensiones, el impuestazo y tal. Yo lo veo muy complicado. Yo, si llegan a la primavera, vamos, que le vayan poniendo velas a quien sea, pero yo no creo que pasen de este otoño, como mucho enero, febrero. Yo creo que a la primavera no llegan porque los recortes van a venir como vinieron en el 2010 y al poco le costó, tuvo que adelantar elecciones Zapatero y le costó, bueno, pues que la mayoría absoluta del Partido Popular.